Okay. So, so here we are again. Welcome back. Welcome to our second class. Um, good evening everyone. I hope you guys are doing amazing today and also I hope you guys are ready to get um, some more knowledge into your brains. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a su segunda clase. Espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Y pues lo más importante, ¿verdad? Que tengamos ánimos de seguir aprendiendo. Esta noche eh, vamos a estar hablando acerca de lo que les dije ayer, ¿verdad? Eh, formas diferentes de contestar al how are you, que es algo bastante importante. Y por otro lado también vamos a tratar un poco el tema de los possessives, que es um, una forma en la cual, pues... Hablamos, ¿verdad? Cuando algo le pertenece a alguien. Puede ser algo personal, o sea, algo nuestro, o puede ser algo que le pertenezca también a una de las personas en nuestro entorno. O sea, puede ser, eh, pues dependiendo si es una chica o un chico, vamos a aprender, ¿verdad? La diferencia que existe entre cada uno de ellos. Um, también, si el tiempo es suficiente, vamos a hablar un poco acerca del alfabeto. Puede ser que ustedes consideren que es un tema demasiado básico pero créanme hay muchas ocasiones en las cuales es muy importante que tengamos bien fresco eh, cómo se pronuncia cada una de las letras y además cómo utilizarla verdad de forma correcta bueno en, bienvenidos como les decía solamente el recordatorio verdad de siempre de las cámaras eh, tratemos de mantenerlas activadas si es eh, posible y pues nada um, we're going to start with victor ya yeah. I would like to know, Victor, how are you right now? Uh, good evening. Good evening. Um, I'm, I am great. You're great? Okay. Yes. Nice to know. Nice to know. Welcome. Um, what about Ambar? How are you, Ambar? How are you? Um, I'm fine. I'm fine. Okay. Okay. You are you're fine, good. Um, recordemos que la actividad era utilizar formas diferentes. ¿sí? No contestarán fine, sino buscar formas diferentes. Era lo que tenían que hacer. Ya cayó penitencia. Sí, ya, ya cayó. Una cora <laughs> es que okay. ya. Ya le voy a mostrar aquí el, el QR que me van a mandar. 4. Las pupusas van a tener cabal. Hey, me vas a dejar estar con Hugo. Con Hugo me las van a tener que mandar. Ok, let's see. Uh, pero fíjense que ya, ya, ya también lo regamos porque solo Amar va a caer. No creo que nadie más. A ver si están concentrados en lo que están. Um, Erika, how are you? Hi, I'm excellent. Okay, amazing. You're excellent. That's, that's really, really good. Um, Karen Rosales, how are you? I am doing great. You're doing great. Okay, you're doing great. That's a really good answer. Nice. Um Jennifer Maricela, how are you? Hello. Sorry, creo que no lo pude escuchar, pero sí, sí, sí sé que, que dijo algo, solo que no, no logró eh, llegar hasta este lado, no lo pude escuchar. Pero bueno, I hope you're doing great, ¿sí? Espero que estés, haciendo, que estés muy bien. Um, Eric, how are you? Eric, uh, ¿tu micrófono está apagado? There we go. Hello, good morning. Hi, good evening. Very, very excellent. Ok, very, very excellent. Eso es un, es un nivel, miren, de excelencia bastante alto, sí, porque está very, very excellent. Muy bien. Um, what about Marvin? How are you, Marvin? Great. Great. Ok, good. Esa sería una, una respuesta bastante básica también, fíjense. Es una de las que yo uso bastante cuando me preguntan, how are you? Solo great, sí. sí great. Significa, pues, genial. Omar, tell me, how are you, Omar? Good night, sir. Good night. Orcaim. Or Helm. Yo creo que así se dice todo tranquilo. Ya. Yeah. Um, Podríamos quizá utilizar mejor All Good, porque eso sería muy literal. ¿sí? Y no creo que, bueno, yo nunca lo he escuchado que lo utilicen. Entonces. Quizá más bien algo así como all good, ¿sí? porque all calm, sí, ¿verdad? Nosotros en español lo decimos, todo calmado, todo al suave, ¿verdad? Pero eh, en inglés, sí, nunca he escuchado que digan algo así como all calm. Tal vez easy, sí, o doing easy, podría ser, o sea, las cosas están bien, pero all good sería la segura, sí, la certera, cuando ustedes quieran decir que pues todo está calmado, al suave, sí, all good. Ok, um... quería combinar. Ah, sí. <laughs> Hacer la mezcla entre... con la <laughs> Ajá, entre los dos, entre los dos idiomas. Pero, ajá, podría ser una mejor opción, ¿verdad? Si decimos all good. Um, Stephanie, Stephanie Sánchez tell me how are you. Hello, teacher. Hello. It's pretty good. It's pretty good. Muy bien. It's pretty good, and that's a pretty good way of answering the question. How are you? Muy bien. Uh, Miguel, Miguel Orellana, how are you doing? Hi. Uh, well, I'm good. Okay, good. All good. muy bien. Good. All good. Eso es una muy buena forma también de contestarlo. Um, let's see, Gabriela Colindres, how are things? Good night. Good night. Very good. Very good, okay, muy bien. Me gusta que no dudases aunque cambié la pregunta, porque dije de una forma diferente, verdad. Yo les, en ese momento te dije how are things, que se puede traducir como cómo están las cosas. Sí, o sea, a veces tenemos también que prestar atención porque no solamente vamos a decir how are you, así como yo les dije a ustedes que buscarán diferentes formas de contestar la pregunta, así van a haber formas distintas en las cuales las personas les van a preguntar a ustedes, verdad. No todo el tiempo les van a decir how are you. Sino que eh, pueda que les digan WhatsApp. ¿Sí? O sea, esa es otra forma de, de, de preguntar más bien, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿WhatsApp? Up? What up? Um, ¿How's it going? Podría ser otra forma. O lo que dije hace un momento también a Miguel, que le dije uh, How are you doing. Fue un cambio bastante pequeño en el caso de lo de Miguel. Así que por eso también hice tanto hincapié verdad, en la diferencia. Pero eh, a veces pasa que cuando les pregunto de una manera distinta, casi que lo mismo pero de una manera un poquito diferente se quedan como uy qué me dijo <laughs> sí o sea como qué debo decir ahora pero muy bien um, vamos a tomar solamente dos más para no pasar toda la noche verdad preguntándoles cómo están espero como les digo que se encuentren todos muy bien y vamos a ir con Cristina how's it going Cristina I can complain I can't complain. Okay, muy bien. Parece que alguien hizo su tarea. Super bien. Sí. ¿Qué significa I can't complain? A los demás. A ver, vamos a preguntarle a Rodrigo. ¿Sabes, Rodrigo? ¿Tienes alguna idea de qué significa I can't complain? O para nada. No te suena. No. Y Rodrigo solo. No, no, Yo no digo nada. Yo no estoy aquí. Okay. Um, what about Jacqueline? Jacqueline Ochoa. ¿Te suena? la frase I can't complain se le está haciendo rebelde el teléfono, no le deja encender el micrófono <laughs> I can't complain, alguien que alguna vez haya escuchado esa frase o nunca han escuchado a alguien contestar de esa forma, I can't creo, complain creo que es no puedo quejarme, algo así exactamente, sí, I can't complain, sí, no me puedo quejar I can't complain, significa pues ya redondeando, ¿verdad? La situación que las cosas están bien. Sí, o sea que todo está yendo normal. So I can't complain. Okay, vamos a ver Ingrid Quinteros, you will be the last person on participating. So tell me, how are you? Good night. Good night. Mm, not bad. Not bad. Muy bien, esa es otra respuesta bastante buena. Not bad. Sí, o sea, no mal. Sí, not bad. Pero, um, basado en el ejemplo que yo les di anoche, por eso pensé que se iban a ir, ¿verdad? Tal vez a buscar algunas formas eh, quizá más complicadas. Está bien, tampoco es que esté mal, ¿verdad? Que me contesten que create very, very excellent y así como han hecho. Entonces, pero siempre es para poder aumentar, aunque sea una palabrita, una frasecita cada día, ¿sí? Entonces, espero que, que sí si lo hayan hecho, que lo hayan buscado y que no solo se lo hayan inventado ahorita que venían y eso lo decir excellent, ¿ok? pero um, bueno bienvenidos espero que igual verdad se encuentren bien nadie me dijo que estaba mal así que espero que los demás a quienes no les pude preguntar si sí se encuentren bien um, y pues bueno esta noche como les decía vamos a estar tratando eh, ya pues temas diferentes sí Positives, que es uno bastante interesante eh, esa era la conversación que teníamos anoche algunos estuvieron practicando Así que eso ya lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Aunque antes de llegar a los positives, también tenemos que aclarar una pequeña diferencia, ¿verdad? Que existe entre los names y las names, ¿sí? Una vez más, creo que esto es a veces el motivo por el cual las personas dicen, ah, es que el inglés es bien complicado, porque pueden existir diferentes formas de decir casi que lo mismo, ¿sí? Porque. Cuando ustedes dicen los names, o sea, cuando hablan acerca de un name, pues se refiere, ¿verdad? Directamente al nombre de alguien o de algo, ¿sí? Um, pero no significa que todo el tiempo ustedes van a ver que esto se escribe solo de esta forma, o sea, no solo name. En español, de igual forma, lo hacemos así. A veces agregamos, ¿verdad? Así como primer nombre, segundo nombre, o a veces incluso alguien puede decir nombre de, del medio, aunque no tan comúnmente se va a encontrar eso. Entonces, en inglés pasa lo mismo. Sí, en inglés eh, no solo ven solamente ustedes van a ver que las personas se refieren a los nombres como names, sino que también van a encontrarse con cosas así como el surname, sí, surname, que esto se puede ver mucho en, en documentos, o sea, cuando estamos hablando de cosas legales, ustedes pueden ver que se solicita su surname. Entonces, para aquellos que, ajá, verdad, van a, a aplicar a um, a la embajada, a la visa, justo después de que terminen su primer examen, porque pues sí, ya están competentes. Este, si ven que en algún momento se les pregunta su surname, se refiere a su primer nombre, ¿sí? Pero no solamente va a ser surname la forma en que va a aparecer, sino que en algo otras ocasiones puede ser que también en documentos aparezca algo así como given name, ¿sí? Given name, que significaría algo así como el nombre dado, nombre otorgado, o sea también haciendo referencia a su primer nombre, ¿sí? El given name. Um, otra forma, que esa sería como la forma más directa, es cuando van a ver ustedes el, uy, perdón, el first name, ¿sí? First name, que pues ahí directamente significa, ¿verdad? Primer nombre. Entonces, esto sería para los nombres. Y si ustedes se fijan acá, algunos de los ejemplos, ¿verdad? Están Jennifer, Michael y José. Sí, otra cosa que pues cabe eh, resaltar es que casi siempre tratamos de enseñar que los nombres propios no se deben cambiar. No solo porque yo me llamo José, sí, bueno, literal, yo me llamo José, mi segundo nombre es José. No solo por eso yo voy a tener que decir que me llamo Joseph, que me llamo cualquier otra forma, ¿verdad? Que me llamo Josh o así. O sea, mi nombre es José. Ahora bien. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, cuando nos encontramos con personas que hablan inglés o de otros países, ellos tienen dificultades pronunciando nuestros nombres. Y a nosotros, por alguna razón, que yo supongo que es bastante por la exposición que tenemos con el idioma inglés, se nos hace un poquito más difícil, bueno, perdón, perdón, más fácil pronunciar los nombres de esas personas. sí Entonces, por eso creemos que es apropiado adaptar nuestro nombre al inglés. Pero eso no se debe hacer, ¿ok? O sea, no solo porque ustedes eh, tengan un nombre que puede sonar de una manera distinta eh, en inglés, significa que lo van a cambiar. O sea, puede ser que sí la pronunciación, ¿verdad? Yo a veces eh, hago eso, que... Los nombres, cuando estamos acá en la clase, yo lo digo como con la pronunciación en inglés. O sea, a Víctor, por ejemplo, no le digo Víctor, o no todo el tiempo pueda que le diga Víctor, sino que a veces tal vez le diga Víctor. Sí, o sea, porque esa es la forma en la que normalmente se pronunciaría, ¿verdad? O alguien que, um, que sea de un país donde se habla inglés, vaya a pronunciarlo de esa forma. Pero hay nombres como, qué sé yo, Gabriela, sí que no será necesario eh, decir que se llama Gabriel o algo similar. O sea, sino que pues Gabriela es Gabriela. Ahora, lo que pasará es que probablemente las personas a quienes se les diga ese nombre no van a poder decir directamente Gabriela, sino que van a intentar decir algo así como Gabriela o algo similar. Entonces, pero eh, muy importante que ustedes traten de mantener su nombre tan auténtico como se pueda. ¿sí? No solo porque estén hablando con personas en inglés deben ustedes adaptar o cambiar su nombre. Um, eso, más que todo, para aquellos que tienen una contraparte, ¿verdad? Que se llaman Josué, que puede ser un Joshua y así, o Roberto a Robert. O sea, traten de mantener su nombre intacto. su si nombre es Roberto, es Roberto, ¿sí? No vayan a ponerse Robert o Bob, eh, que sería ya todavía más extremo. Ok. Um, bueno, siguiendo con el otro lado, que sería lo de los last names, también, ¿verdad? Los last names tienen algunas variaciones a veces en la forma en la cual ustedes se los pueden encontrar. También puede ser referido como el family name, que eso sí es bastante lógico, ¿verdad? El nombre familiar, o sea, el apellido, puede también ser visto como el family name, ¿sí? Este va a ser más común, que se vea como last name, casi siempre eh, aparece como last name, Así que no hay tantos tantos cambios o tantas formas diferentes. Algunos de los ejemplos: Miller, sí. Ora o Rodríguez, ¿sí? Entonces ustedes deberán verdad siempre mantener sus nombres y sus apellidos tan auténticos como se pueda. Las otras personas con quienes ustedes se comuniquen serán quienes deberán aprender verdad a pronunciar, así como ustedes el nombre de ellos, ellos el nombre suyo. Bueno, moving on. ...positive adjectives, ¿sí? Los adjetivos posesivos. Oh, perdón, disculpen. Um, antes de seguir... ...quería preguntarles, ¿de momento no tienen... ...ninguna duda acerca de lo que se está trabajando... ...en la plataforma? O sea, ¿estamos todo bien o habría... ...alguien que necesite alguna ayuda con lo que... ...con lo que deban hacer de momento? ¿O se han encontrado... ...con algún ejercicio? Eso es otra cosa que no les mencioné... ...ayer, que si ustedes en algún punto tienen un ejercicio que se les hace difícil y que sea un, un ejercicio que va adelante del desarrollo de la clase, eh, igual, o sea, ustedes me pueden hacer saber, tanto en el momento, ¿verdad?, en el que yo pregunte acá en la clase, como durante el día, ustedes lo pueden comunicar y no hay ningún problema. Lo revisamos porque de todas formas, tarde o temprano, los demás compañeros, ¿verdad?, van a, llevar, a llegar, perdón, a ese ejercicio. Entonces... Eh, no se vayan a complicar en decir, no, es que este es un ejercicio que quizá vamos a ver la otra semana o así. Ustedes pregunten, ¿sí? Siempre que tengan alguna duda, pregunten si es acá en la clase o si es verdad eh, a través del grupo o si es directamente en WhatsApp, no hay problema. Pero, ajá, de momento, eh, ¿existe alguna duda o algo que, que no haya o no esté quedando claro? Bueno, parece que no. Entonces, vamos con los possessive adjectives, ¿sí? O los adjetivos posesivos. Eh, well, possessive adjectives, they are words that modify a noun to show a form of possession, a sense of belonging or ownership to a specific person, animal or thing. Sí, el adjetivo posesivo, pues básicamente, ¿verdad? Se refiere a eso, a palabras que se utilizan para hablar o para modificar, perdón, un nombre para mostrar alguna forma de posesión o algún sentido de pertenencia o propiedad de una persona, animal o cosa específica. O sea, cuando algo es mío o cuando algo es suyo, ¿sí? eh, usamos los poses adjectives para describir esas cosas específicamente. Um, no son las, las únicas opciones que vamos a tener para hablar acerca de posesión. También hay otras formas de hablar acerca de posesión. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso no es algo que tengamos que cubrir en este momento. Por ahorita nos vamos a enfocar en los possessive adjectives y en cómo verdad los vamos a ir identificando y también utilizando. Porque a veces, créanme que es bastante común que las personas se confundan al utilizar eh, los possessive adjectives más que todo para las terceras personas, para el he y para she. Es bastante común que ese tipo de, de errores se den. Esperemos que ese no sea el caso de ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, los pronombres. Ya conocemos bastante, creo, acerca de los pronombres, pero por si hemos olvidado alguna parte, los pronombres son las palabras que reemplazan el nombre, ¿sí? El pronombre, por ejemplo, yo, pues reemplaza básicamente mi nombre cuando estoy teniendo una conversación con alguien. No digo, ¿verdad?, eh, Oscar hizo tal cosa, sino que digo, yo hice tal cosa. Entonces, ese pronombre, pues, reemplaza, ¿verdad?, específicamente mi nombre. Eh, el pronombre you, pues, se refiere a una segunda persona, la persona con la que estamos conversando en un momento específico. Así que no vamos a estar diciendo todo el tiempo, ¿verdad?, um, Cristina, sí. Cristina, ¿vas a venir a la, a la casa? Cristina, ¿vas a tomar agua? O sea, sino que decimos you. You're going to come to my house. You're going to drink water if you want. Ok, esos solamente fueron ejemplos. Um, y asimismo tenemos el pronombre he, que se utiliza cuando hablamos acerca de una tercera persona, pero del masculino, o sea, acerca de un chico, ¿verdad? He y she, ¿sí? que es para una chica. Esos son los cuatro principales o los cuatro iniciales. Ahora bien, también existen estos otros que tengo por aquí y estos vendrían siendo eh, el it, sí, que es uno bien común. Ustedes no sé si en algún momento se han fijado, pero siempre que hablamos acerca de clima o situaciones que no necesariamente tienen un sujeto específico, vamos a utilizar este pronombre it. Este básicamente representa Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que no tenga quizá una forma física. Cuando son cosas como abstractas, vamos a utilizar el pronombre it. Otro de los pronombres es el we, cuando hablamos acerca de nosotros, ¿verdad? Nosotros, like we are in a class right now. Nosotros estamos en una clase. Y luego, pues también existe otro, no lo coloco aquí mismo porque para que no se haga tan larga la lista. El you que se refiere a ustedes, cuando es en plural, ¿verdad? La utilización de you. Y por último, they, que se refiere a ellos, ¿sí? Ellos o ellas. They puede utilizarse, ¿verdad? Eh, pues para cualquiera de los dos casos, para ellos o para ellas. Muy bien, esos son los pronombres. Pero para cada pronombre existe un adjetivo posesivo, ¿sí? El adjetivo posesivo, como les acabo de mencionar. Es la palabra que expresa, ¿verdad? Que una cosa o un nombre, o sea, algo que está alrededor, le pertenece a una persona específica. Y pues ahí también va a depender, ¿verdad? Lo que vamos a decir, o sea, si es algo mío, algo tuyo, algo de él, perdón, um, de él, de ella, nosotros, de ustedes. Ok, para cuando hablamos acerca de algo mío, yo digo fácilmente, my, ¿sí? My, bastante fácil, ¿verdad? My. Cuando hablamos acerca de algo que, le, que te pertenece a ti, o sea, la segunda persona con la que estoy conversando sería your, ¿sí? Your. Bien sencillo, ¿verdad? Your. Luego, cuando es algo de un chico, o sea, algo que le pertenece a un chico sería his, ¿sí? His. No, nada tan complicado, solo sería como una J y S, ¿sí? His. Luego, para una chica, sería her, ¿sí? Her. Um, her. Muy bien, y luego para los siguientes, también los tenemos acá, sería it's cuando es para un objeto. Sí, it's, eh, alguien puede pensar en algún momento que es como contraproducente, ¿verdad? Que se utilice para un objeto, pero sabemos que a veces estamos hablando, como por ejemplo, de un control remoto que tiene baterías. Entonces ustedes pueden decirlo, ¿verdad?, utilizando este pronombre, its batteries, o sea, o si están hablando acerca del cargador de algo, sí, its charger. Entonces, de esa forma también es necesario, ¿verdad?, utilizar el it's para referirnos a las cosas que le pueden pertenecer a un objeto. Luego, eh, el de nosotros o el nuestro sería or, sí, or. Esta U es casi muda en este caso, sí, or. Y luego está they're, they're, que significa pues que algo es de ellos. Muy bien, quisiera escuchar a, vamos a ver, Margarita. ¿Cómo se pronunciaban los primeros cuatro, Margarita? Esos cuatro de acá. Good night. Good night. Eh, ¿Me escuchan? ¿Hoy sí? Sí, sí se escucha. Eh... My, your, uh -huh. Muy bien, buena, bien, perdón, buen trabajo, buen trabajo. Okay, um, what about José Ángel? How do you pronounce the last three? Estos últimos tres. Good night. It's uh -huh. all there. There. Muy bien. Okay. ¿Alguna duda? el resto del, del grupo en cómo pronunciar alguno de ellos, porque a veces hay sonidos, ¿verdad? Que pueden ser um, confusos. Entonces, ¿alguna duda en cómo se pronuncia alguno de ellos o todos están bien claros? Sí, Cristina. Sí, con los últimos dos. Ok, muy bien. Y son los dos que más eh, van a causar, ¿verdad? Esa clase de duda. Eh, este. Básicamente sería el equivalente a decir solo or, sí, como or de una forma un poquito larga, or, sí, or, algo así. A mí me gusta hacer esto como una representación fonética de cómo son las palabras para que en español, verdad, solo la podamos como leer. Y luego este otro sería there. There, así, there. Sí, there. Entonces, my, your, his, her, it's or y there sí there muy bien gracias por um, por compartirlo sí porque eh, igual este, estos dos son quizá los que los que terminan causando verdad ese problema luego recordarles también que les hablé verdad acerca del you que se puede utilizar en plural para referirme a ustedes asimismo eh, your se puede utilizar como el posesivo sí o el, el, el adjetivo de posesión para describir algo que le pertenece a ustedes. O sea, como por ejemplo, podríamos decir, si ustedes tuviesen en este momento um, un trabajo, que pues, ajá, ¿verdad? Están juntos en un trabajo, yo puedo decir, your job, sí, entonces su trabajo, o sea, el trabajo de ustedes. Y eso se va a entender, pues, como algo plural también. No hay ningún cambio, o sea, no es como que vamos a tener que agregarle alguna S o algo diferente para poder utilizar verdad el plural en el caso del pronombre eh, de, del uh, adjetivo posesivo ¿sí? um, bueno moving on we have some examples aquí hay algunos ejemplos en los cuales se está haciendo uso de los adjetivos pero ya ¿verdad? con oraciones completas tenemos por ejemplo my car is very old ¿Sí? my car is very old qué significa esto My car is very old, Liliana. Hi. Eh, mi carro es... Mi carro es very... Muy. Muy antiguo. Ajá, uh -huh. muy antiguo o muy viejo. Sí, my muy car viejo. is very old. Muy bien. Okay, ahora bien. Eh... ¿Cómo sería, cómo se pronuncia la segunda eh, oración, Lorena? Hello? Ay, no, no nos escuchamos. No, no se logra escuchar, sorry. Qué raro. Bueno, vamos a probar con... Um, ok, Cristina, ¿do you want to read it? Your friend is here. Is, eh, mi amiga está aquí. Your friend is here. Está cerca, sí. Cerca de lo que usted dijo en español, pero significa tu amiga o tu amigo está aquí, sí. Your, porque estamos utilizando ese adjetivo para tú, sí. Your friend is here. Entonces sería tu amigo o tu amiga está aquí. Si fuese my friend is here, ahí sí lo teníamos exacto. Sí, mi amiga está aquí. Pero, ok, thank you. Thank you very much for trying. Ok, your friend is here. Tu amiga está aquí. La siguiente, um, vamos a ver con. Lorena, en el momento que pueda, puede probar si quiere, o sea, el, el audio. Aide, sí. Aide creo que no estuvo con nosotros anoche, así que vamos a darle la bienvenida poniéndola a leer. Aide. Um, esta tercera oración, ¿cómo se lee? Eh, buenas noches. Anoche sí estuve, solo que no me había fijado que estaba con el nombre que tiene mi teléfono y solo decía no. Creo ah, que por Ah, that's right. Cierto, cierto, cierto. Ok. El tercero, ¿verdad? Sí, tercero. Su mamá estuvo afuera la última noche. Al, 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 al leerlo ahorita. Ok. Ajá. Eh, y... Yes, in English, please. His mom went out last night. Very good, muy bien. His mom went out last night, super bien. Um, y eso que dijo, exacto, sí, significa su mamá estuvo afuera anoche, verdad. Aunque podríamos también utilizar este went out como salió, sí, o sea, no necesariamente traducirlo así como decir estuvo afuera, sino como salió. El verbo es un, eh, es un phrasal verb, o sea, un tipo de verbo que se hace utilizando dos palabras. Y el base sería go out. Sí, go out. Ustedes lo pueden utilizar cuando hablan de que quieren salir con sus amigos. Pero por lo general, cuando hablamos de este tipo de go out, es como salir de fiesta o salir, um, no sé, a un evento, al cine, Cosas así, o sea, el go out no se va a utilizar, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer compras o cosas que puedan ser vistas como necesarias. Go out, por lo general, ¿verdad? Va a ser así como simplemente una salida casual, a hacer algo, o sea, no necesariamente importantísimo, ¿verdad? Para nuestras vidas o cosas así. Entonces, his mom went out last night. Muy bien. Su mamá salió anoche. Aunque aquí, obviamente, se va a sobreentender que estamos hablando pues de la mamá de un chico, ¿verdad? No será una chica, ¿sí? Por eso vamos a utilizar el his, porque ese también es uno de los detalles en español que no hay diferencia. Decimos su mamá. Entonces, y en ambos casos se utiliza su mamá, puede ser para una chica o un chico. En inglés sí va a haber un pequeño cambio, ¿verdad? En el caso de, pues él, es el que tenemos aquí, sería his y para ella sería her. Um, muy bien, Marcos. ¿Cómo se lee la cuarta oración, Marcos? Her boyfriend is very friendly. Ok, ¿y tú crees que eso sea cierto? ¿Crees que los novios son amigables? Marcos? Algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones sí. Bueno, no sé. Qué bueno que los novios de tus amigas sean amigables. Porque los de las mías a cada rato tienen celos. Ok. <laughs> pero, eh, muy bien. So, her boyfriend is very friendly. ¿Y eso significa, Marcos? Su amigo, es, perdón, su novio, perdón. Su novio, ¿verdad? Es amigable. Su novio es amigable. Muy bien. Sí, her boyfriend is very friendly. Considero que puede ser una mentira en algunos casos. Pero, pues, quién sabe, ¿verdad? Ojalá que no, que no anden con puro tóxico. Ok, uh, next one up is number four. En este caso vamos a hablar acerca de algo que le pertenece a una cosa en específico. Quisiera ver si tengo a alguien de manera voluntaria para leer esta oración. No voluntarios. Todos son voluntarios a no leer. Muy bien. Um, vamos entonces. ¿Yo? Yes. Ok. It's handle is broken. It's handle is broken. Muy bien. It's handle is broken. ¿Y qué entendemos okay. con, esa, con esa oración? Mm, tengo duda con handle, pero es como, ¿como lámpara. Um, no necesariamente. No, handle es como agarradero, ¿sí? Así ah, como en el eh, caso. Handle, sí, ¿Qué? Handle. exactamente. El agarradero está quebrado. Sí, o la, el manillar podría decir alguien, o sea, pues sí, verdad, podría ser una palabra distinta. Eh, pero, ajá, se puede utilizar en el caso de la puerta de un ropero o la gaveta, digamos, de algo específico que pues puede tener, verdad, ese tipo de, de agarradero también. Eh, la puerta del carro, sí, también se llama handle, la que utilizamos para, para abrir la puerta del carro. Y hay muchas otras cosas que a veces tienen, verdad, así un, un, un agarradero. Incluso en las cacerolas, ustedes pueden llamar handle a la parte, verdad, con la, la cual la toman la cacerola. Entonces, cuando se le quiebra ese agarradero o ese manillar a algo, ustedes pueden decirlo de esta forma. Its handle is broken. Sí, o sea, si ustedes tienen una cacerola quebrada por ahí, mañana que vayan a cocinar, espero que la tomen y digan, Oh, its handle is broken. Sí. Si tienen una gaveta que tenga el agarradero quebrado, también. O si mañana por algún dado caso llegan a quebrar, ¿verdad? La, la, el manillar de la puerta del carro. Entonces, ajá, nos cuentan mañana si sí quebraron el handle de algo. Pero, its handle is broken. Una cosa que sí es importante mencionar es que cuando se utiliza eh, una frase como esta, significa que ustedes están hablando acerca de ese objeto. Ok, no es solo como que de la nada van a decir, oh, its handle is broken, solo porque sí. Sino que en el caso de que ustedes, su amigo les dijo, oh, can you, um, I don't know, pass me the cotton that is in that cabinet? O sea, ¿me puedes pasar el algodón que está en esa gaveta? Y en ese momento ya ustedes están hablando, ¿verdad?, acerca de la gaveta. Ahí sí cabe el utilizar esa oración. Y ustedes, si está roto, ¿verdad?, el, el, el agarradero, pueden decir, But its handle is broken. Sí, o sea, el agarradero está, está quebrado, así que no puedo abrirla. O sea, básicamente eso es, para eso se, se podría decir, ¿verdad? Entonces, eh, perdón, es importante tomar en cuenta que cuando, cuando usamos esta oración, por lo general ese objeto eh, que se describe ya está siendo parte de la conversación. No es como que de la nada ustedes van a decir, ¿verdad? Oh, its handle is broken porque no les van a entender. En ese caso, tendrían que utilizar el nombre específico de aquellos que ustedes quieren señalar. O sea, si ustedes van a hablar acerca del cabinet, pueden decir, ¿verdad? The cabinet's handle is broken. Pero eso sería como una manera diferente de posesión, que es la que les mencioné que vamos a aprender más adelante. Ok, moviéndonos a la siguiente parte. Sure. Are... Sí. I have a, a question. Sure. Eh, ese, esa palabra de handle, no sé. Eh... Me cuesta pronunciarla, quisiera que la, la escribiera ah. también así como tal, como anteriormente. Muy bien, ¿cómo claro, se pronuncia? Sin, sin problema. Handle. Handle. Básicamente así lo vamos a decir. Handle. Sí, handle. Gracias. Muy bien, no hay problema. Handle. Sí, its handle is broken. Handle. Ok, um, desde que estaba como en octavo grado, yo me acostumbré a hacer eso para mis amigos cuando estaba en, en, en clase de inglés. Así que, ajá, ya tengo años, ya casi con todas las palabras de cómo hacer eso. Bueno, vamos con la siguiente. Sería la que corresponde a nuestro. Esta lo voy a, lo voy a leer yo, ¿sí? Esta es: Our dog is black. Our dog is black. Es algo bastante fácil de entender, ¿verdad? ¿Qué significa our dog is black? Erika. Our dog is black. Nuestro perro es negro. Muy bien, nuestro perro es negro, sí. Bastante fácil, verdad? Our dog is black. ¿Qué pasa con la siguiente? Um, vamos a ver, la siguiente la va a leer Liliana. ¿Sí? Liliana, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Okay. Their okay. homework is on the table. Their homework is on the table. Muy bien. ¿Y a qué se refiere esa oración? ¿Qué significa? Sí. El trabajo se encuentra en la mesa. Ok, muy bien. El trabajo, su tarea se encuentra sobre la mesa. Sí, o está sobre la mesa, ¿verdad? Su tarea está sobre la mesa. Muy bien. Ahora sí, ahora es donde quiero que se pongan un poquito creativos y ustedes me van a ayudar a crear nuevas oraciones. ¿sí? Si en algún momento hay alguna palabra que no recuerdan cómo se dice, que no um, la conocen en inglés, pues para eso estoy acá. ¿sí? Pero vamos a ir utilizando cada una de estos adjectives para que ustedes mismos sean quienes decidan ¿verdad? cuáles van a ser las oraciones que vamos a tener aquí como ejemplos. Ok. Vayan pensando más o menos porque en cualquier momento pueden ser llamados al podio, así que vayan calculando cuál podría ser una oración apropiada, ¿verdad? Para cada uno de los ejemplos específicos. Ahorita me voy a ir con las personas que no tienen la cámara encendida. Vamos a empezar con ellos. Um, Ronald, ¿sí? Ronald, ¿tienes tú en mente una idea de una oración que podríamos crear utilizando el adjetivo posesivo my? Good night, teacher. Good night. Sí, creo que sería. Hay tantas que, que a veces la pronunciación es que cuesta. Lee. Uh -huh. No hay problema, por eso estamos aquí. Este sería. Eh... Vamos a ver. My TV. Eh, la palabra está dañado, no sé cómo se, se dice. Lee. Podría ser broken, así como, como colocamos hace rato. Broken no significa siempre que va a ser, um, ¿verdad? Como quebrado necesariamente, sino que también se utiliza mucho, mucho cuando hablamos de cosas que se han dañado, no solo que se han quebrado específicamente. Porque cuando dices damage, honestamente la palabra damage mayormente... Se utiliza cuando algo ha recibido un golpe. En el caso del de carro, la casa, algo así, como que se ha golpeado. Eh, ahí se utiliza la palabra damage, porque pues, podría ser ¿verdad? la más directa a, a hablar de dañado. Pero para hablar de la tele, sí podría ser My TV is broken, ¿sí? My TV is broken, porque no funciona en este momento. Así que esa palabra va a ser la que ustedes pueden utilizar. Broken depende también de la palabra break. Así que pues es verdad eh, como el verbo principal en este caso, pero broken es en pasado, o sea, es como una acción ya completa, por eso se utiliza y es una palabra que se va a ver bien, bien a menudo, o la van a utilizar bastante a menudo, ¿verdad? Para referirse a cosas que se han dañado o quebrado específicamente. Muy bien, ok. Um... Gabriela, Gabriela vi que estaba con ganas de participar, creo que con Mai, pero ya que estaba con ganas de participar y luego tampoco tiene la cámara encendida. Vamos a ver si tienes algún ejemplo para your Sí, teacher, le dejé un mensajito, pero fue oh. por motivos de salud. Oh, sorry. Mi oh, pero okay. sí, sí, tengo un ejemplo. Eh, uh -huh. Your birthday is October. Okay, your birthday es in October. Sí, your birthday is in October. Muy bien. Tu cumpleaños es en octubre. Super súper bien. Sí, your birthday is in October. Um, una única cosa que resaltar aquí sería el hecho de que cuando ustedes van a escribir los meses y lo, los meses, pues los meses del año y los días de la semana en inglés siempre se coloca la primera letra en mayúscula. Sí, eso es algo que espero que también se puedan grabar, ¿verdad? Que siempre que vamos a colocar los días o escribir los días o los meses, eso va a ser en mayúscula la primera, la primera letra. Al contrario, ¿verdad? De como se hace en español, que no tienen como ninguna clase de relevancia o diferencia... Comparado con el resto de las palabras, o sea, todas en minúsculas. En el caso de los meses y los días en inglés, sí van a necesitar, ¿verdad? Una mayúscula al principio. Ok, uh, next one up, we have Teresa. Do you have an example in mind, Teresa, for his? Good night. Good night. Yo también apagué la cámara porque ando un poquito mal de la de la de la gripe oh sorry um, his car is very 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 tantas cosas que pueden ser very his car is very fast very qué dijo Creo que alguien por ahí dijo fast. Un compañero creo que estaba queriendo ayudar y dijo fast. Ah sí, está bien. Fast. Okay. His <coughs> car is very fast. Muy bien. His car is very fast. Sí, su carro es muy rápido. Super. His car is very fast. Thank you very much. Okay. Uh, next one up, we have her. Um, let's see. Ahora vamos a ver. Patty. Do you have an example for her, Patty? Está apagado el micrófono ahorita. A ver si lo puede encender. Okay. Um, oh, there we go. Sí, ahora sí. Ahí está. Sin nada. ¿pati? No tenemos idea de una oración con her. Sí, pero no sé si me escuchan. Sí, ahorita sí. Me escuchan, sí. Sí, sí. <laughs> eh, ay, con her. <laughs> Está, es que estaba viendo todos los. Me habían quitado unas ideas ahí. Eh, <laughs> no sé. Her parents is old. Okay, her parents are, are, are? old. Sí, sería are. are. All. Ajá. are all. Her parents are old, porque estamos hablando de una eh, un nombre que es plural. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. cuando tenemos nombres así plurales, utilizamos el verbo are, are, o la, are o la forma are, ¿verdad? El verbo is. Entonces okay. sería her parents are old. Sus padres están mayores. No vamos a decir viejos porque no. Yes, tampoco. Mayores. No, no hay que ser ofensivos. ¿sí? Sus padres están mayores. Ok, so her parents are old. Very good. Thank you. Víctor. Um, Victor. Ya que estás en la biblioteca, Víctor. Let's hear if you have a good example for it's. ¿Sí? Lo va a sacar de algún libro, Víctor. Ya ya van a ver. Ok, Víctor. It's. Ok. Mm. Mm, 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 mm. Me, me agarro frebas. Ah, It's. it's, 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 it's um, cosas que le pertenezcan a otras cosas. Cosas que le pertenezcan a otras cosas. Um, 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 um. Yo les puse mm. ejemplos de cargador: el cargador del teléfono, de computadora, cualquier cosa la batería de algo, ¿sí? Entonces, ejemplos algo así podrían ser los que puedan ser incluidos en ITS. Um, ok, uh, I live in El Salvador, it's uh, capital city San Salvador. Ok, very good. It's capital city. It's San Salvador. El resto, bueno, lo vamos a poner para que quede bien, ¿sí? Para que se vea todo, todo correcto. I live in El Salvador. Oh, sorry. Salvador and its capital city is San Salvador. Salvador. Muy bien. I live in El Salvador, its capital city is San Salvador. Así podría ser uno de los ejemplos, como yo les decía anteriormente, ¿verdad? Que. Um, cuando no hemos mencionado el objeto, o sea, por eso es importante que ustedes mencionen el objeto antes, o sea, si está siendo parte de la conversación, pues tal vez no sea necesario, pero si solamente va a ser como que ustedes quieren dar el ejemplo de algo que le pertenece a otra cosa o agregar un comentario, en ese caso va a ser necesario que mencionen, ¿verdad? Ese nombre o objeto. Ahorita, pues no necesariamente es un objeto, pero sí se debió mencionar al principio. I live in El Salvador para que la frase its capital city is San Salvador tenga sentido, porque si ustedes de la nada solo dicen its capital city is San Salvador, o sea va a ser como ¿qué? O sea de qué está hablando, ¿sí? ¿De dónde viene esto, verdad? Entonces quizás sea una de las únicas oraciones que tenga ese pero, sí, que deba ser mencionado, ser, ser parte de la conversación. El objeto que se menciona a menos que ustedes mismos lo mencionen, como en el caso de tu oración. Pero le vamos a quitar esta parte para que nos quepa el resto. Eh, vamos ahora con R, ¿sí? R. R será a cargo, estará a cargo de. Vamos a ver. Miguel. Miguel nos va a ayudar con R. Y Miguel dijo: Yo ya no quería. Lorena, no sé si es que nos estaba dando copia, creo que sí, copia le estaba dando a mí ahí me fijé. Oh. Eh. <laughs> okay. or. No, nada que ver. Estaba haciendo las otras oraciones, sinceramente. Ok. Eh, or, or, or family. Sabía que por ahí vamos, ajá, our family. Casi le escribo antes, ajá, our family. Our family, or, or family, loves me. Ok, Loves Me. Eso es como que estamos teniendo una pelea de primos, pelea entre hermanos. Our Family Loves Me. ¿Sí? Nuestra familia me quiere, pues a mí, ¿verdad? A ti no, a mí sí. Our Family Loves Me. Muy bien. Ya saben, cuando ustedes quieran pelearse con sus primos o sus sobrinos o con cualquiera de su familia, eso le pueden decir. Our Family Loves Me y para que sea peor, le pueden poner esto. ¿eh? Our Family Loves Me More. ¿Sí? A mí me quieren más. No sé si es añoso, pero a mí me quiere <laughs> más. Sí, our family loves me more. Ahora, their. Their. ¿Cuál podría ser una buena opción para their? Ahora lo vamos a hacer de manera voluntaria. El último. Eh, ¿Quién tiene un buen ejemplo para, esta, para este adjetivo posesivo? Their, gra their graduation is the next month. Their graduation, sí. Graduation is next month. Next month. A veces no es necesario utilizar los artículos eh, para poder. Aquí lo que, lo que habíamos dicho, the next month. En ocasiones no es necesario, no como en el español, ¿verdad? Que pues casi siempre vamos utilizando, aunque sea uno, uno de los artículos que disponemos. En inglés, si ustedes se fijan, bien a menudo se hace omisión de decir cosas como. Um, por ejemplo, la tienda, ¿sí? O sea, eh, solamente se dice at the store, perdón, ahí sí se utiliza un artículo. Pero hay algunos casos, por ejemplo, podríamos decir, um, I don't know, a kid, ¿sí? Cosas así, o sea, un niño, no necesariamente vamos a necesitar decir la, él todo el tiempo. Entonces, eh, a veces se omite, ¿verdad?, la utilización de, de esa partícula, como pudo haber sido, ¿verdad?, aquí la inclusión del de, sino que solamente se queda, their graduation is next month, si ¿Sí? su graduación es el próximo mes, no se dice, no se escribe en inglés el, pero en español, pues sí, ¿verdad?, se va a utilizar el próximo mes o el otro mes, ahí como ustedes eh, prefieren ¿verdad?, traducirlo. So, their graduation is next month, muy bien. Súper, súper bien. Ok, esos eran entonces algunos de los ejemplos que tenemos que venían de parte suya, ¿sí? Ejemplos que ustedes mismos han creado. Así que buen trabajo. Ahora sí, vamos de regreso a clases de Kinder, ¿sí? The alphabet. Todavía tenemos un rato para poder eh, practicar, ¿verdad? La pronunciación de esto, porque aquí hay una actividad que me gusta bastante, pero eso lo vamos a dejar hasta mañana, ¿sí? Um, so, The alphabet. ¿Cómo se van a pronunciar cada una de estas letras? Pues... A pesar, ¿verdad?, que ya lo hemos visto en ocasiones, siempre puede haber alguna que otra que nos cause problemas. Ok, se pronuncian de la siguiente forma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, B, W, X, Y y Z. ¿Sí? Z. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las que mayormente nos causan problemas? Pues yo diría que por lo general las que nos causan problemas son todas. No, las que nos causan problemas son. Las vocales, principalmente, porque es algo que a cada rato yo encuentro eh, ese, ese detallito, ¿verdad? En el caso de la A, pues estamos tan acostumbrados que es la A, a que cuando alguien nos dice A, hey, letter A, en algo, o sea, para nosotros, pues yo pongo la I, rapidito, o era la E. Sí, o sea, y la, la última que se nos ocurre, pues es la a y son las primeras tres vocales sencillas sí que creo yo que tienen ese, 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 esa dificultad sí entonces e luego la e que pues va a sonar como i sí i no necesariamente va a ser e sino que i sí i y luego está i como si me golpearon de alguna forma i para la i que pues sí verdad en español es la i i la o, siento yo que por el hecho de que incluye o, es un poquito más fácil de, de reconocerla. y por último, u o sea también verdad, tiene el sonido de la u. entonces, podría ser un poquito más fácil de reconocerla. Eh, pero quiero saber si ustedes pueden decirlas rápido las cinco vocales. sí, así que vamos a ver. Eh, Karen Rosales. Vamos a intentarlo, Karen. No lo voy a hacer yo. Después lo voy a hacer yo a ver si ustedes pueden hacerlo así de rápido. Pero quiero ver qué tan rápido pueden decir las cinco vocales. Sí. A, E, I, O, U. Muy bien. A, E, I, O, U. Súper bien. Um, ¿Qué tal, Marvin? Y Marvin practicando hasta con la cabeza. A ver, Marvin. A, I, I, O, U. Muy bien, súper súper. Ok, ahora lo vamos a quitar y vamos a escuchar a Rodrigo. Sí, Rodrigo ya rato se salvó solo haciéndolo con la cabeza, Que no. Ahorita vamos a ver Rodrigo, ¿cómo se pronuncian las cinco vocales? A, I, <laughs> ajá lento Ey. 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 Ajá. solo son las vocales no es todo el abecedario solo las vocales a -E i i, -O -U. Ajá. A -E -I -O -U. muy bien um, vamos a escuchar a Juan Juan Larios. Sí. ¿Cómo se pronuncian, Juan, las cinco <coughs> vocales? E-I-O-U. Muy bien. E-I-O-U. Súper bien. Um, Marcos. ¿Cómo las pronuncias tú, Marcos? A e -I -O a O U. Ok, creo que tuvimos dos A's ahí. Creo, no sé si fue mi, mi, mi error, pero creo que dijimos dos veces A. Así que sería A, E, I, O, U. Sí. Vamos a volver a, a mostrarlo. A ver si ahorita, eh, ya otra vez teniéndolo aquí en pantalla, no, no fallamos. Y vamos a escuchar en este caso a Ingrid, sí. A E I O O U U U Ok Ahora, la forma en la que yo los digo para que sea un reto a veces es A E I O -I U. ¿Sí? A E I O -I U. Pueden tratar de decirlo así. Yo sé que de esa forma, o sea, no necesariamente lo están pronunciando, o sea, lo están practicando, pero es algo que a mí me gusta hacer porque en español, o sea, a veces es tan fácil, ¿verdad? Es decir I-O-U, o sea, que suena tan natural. Entonces, en algún momento se me ocurrió, ¿por qué no hacemos eso mismo con las vocales en inglés? O sea, el A-E-I-O-U, -E ¿sí? A-E-I-O-U, -E A-E-I-O-U. -E Muy bien. Um, bueno, antes de llegar a eso, quiero escuchar. A ver, a Lorena, ¿sí? Lorena, ¿cómo se pronuncia esta letrita que estoy tratando de señalar acá con el mouse? G. G. Ok, súper bien. Sí. G, ¿sí? ¿Y cómo se pronuncia esta otra de acá? R. R, súper bien. Ok, esas son otras que a veces causan problemas porque, pues, algunos, ¿verdad? Tendemos a creer que esta se dice er y, pues, que esta puede ser de alguna manera diferente. O sea, esta es bastante sencilla, quizá, pero es una que a veces, pues, tendemos a confundir, ¿verdad? En cómo se pronuncia. Pero G, ¿sí? Y R. Súper bien. Um, a ver, Omar. Esta de acá, Omar, ¿cómo se pronuncia? H, H, muy bien. Y esta, Q. Ajá, ahí tenemos una ya. Esta es K. K, ¿Sí? K. K, sí, K. K. Q sería esta de aquí, sí, Q, Q, la que está justo antes de R. La Q es la que es Q y esta es K, sí, K. K. Um, Eric, Eric, vamos a ver Eric. Esta de aquí, ¿cómo se pronuncia? Uh -huh. ¿Cuál me dice? Esta acá. Jay. Jay. Super bien. Ok. ¿Y esta de aquí? Jay. Mm. <laughs> <laughs> Jay, no. Ok, vamos a ver. Primero, Ingrid, sí, eh, ¿cuál era la duda? Sí, este, la pregunta es con. Okay. Y cuando se dice llave en inglés, no se pronuncia parecido. Me no, no, se pronuncia. De hecho, esa es una, una que yo quería mencionar eso en ese momento. Este llave se dice key. Sí. sí, key. Así como lo que hablamos de Goku, aquellos que lo han visto, sí que dicen el key, entonces así, key. Pero cuando hablamos de llaves, se dice o se pronuncia bastante similar a beso. Keys. Sí, se dice keys. Keys. Ajá. La, la diferencia es que en beso eh, la S es un poquito más larga, kiss, kiss. En cambio en llave solo sería kiss. ¿Sí? Uh, pero sería key, una sola llave. Y bueno, regresando entonces ahorita a uh, lo que había preguntado anteriormente, esta de acá, esta es why, sí. Recordemos why, ajá. Quizás es okay. una de las más largas en cuanto a las letras o la, como se pronuncia. Pero ajá, este es Y, sí. Este es J y esta otra de acá es Y. Why, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con el Y? ¿Por qué? ¿Con el cual? Escriba la pronunciación de esa. Ok. Casi casi como lo, como lo del español, como lo dicen los españoles, sería. Ahorita lo vamos a ver. Pero perdón, Omar, ¿cuál era la pregunta? no la, en serio también eso era la pronunciación porque el why del por qué también son igual ajá de hecho de hecho aunque ese sería algo así como why sí why why y el y el, de la, el del por qué sería con diéresis verdad porque aquí no la tengo ahorita pero sería algo así como why why pero la letra Y griega es solo why why sin la G, sin sonido G, sino que solo Y. ¿Sí? Y. Ok. Um, bueno, no sé, ¿tienen alguna otra duda ahorita? Porque básicamente ya se nos cumplió el tiempo. Así que para aclararla antes de irnos, si no, mañana vamos a continuar trabajando un poquito con el alfabeto y también con el deletreo de sus nombres. Así que, pues si quieren hacer un poquito de trampa, ¿verdad? Pueden ir practicando eso para que mañana pues ya lo tengamos ahí en la punta de la lengua, cómo se deletrea mi nombre en inglés. Ahora bien, pueda que tenga sorpresas, pueda que no les pregunte el nombre que ustedes creen, así que ya veremos. Bueno, eh, ¿alguna duda, chicos, antes de irnos? Eh, solo una consulta. Eh, con, sí. la, con las actividades que están en, entonces en, lo, en la página esas, nosotros ya las podemos ir trabajando. Sí, con toda libertad. Ah, sí. Ah, o sea, okay, es... perfecto. Uh -huh. Si tienen alguna duda en algún momento, verdad, alguna parte de algún ejercicio que se les complique, es allí cuando también pueden comunicarme y pues yo les colaboro a ustedes con ello. Ok, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias entonces una vez más por haber estado presentes, por haber estado eh, participando durante la clase. Thank you guys very much. I hope you guys have an amazing night, ¿sí? Y pues espero vernos mañana, ¿verdad? Otra vez acá. So, see you tomorrow, guys. Okay, bye. See you tomorrow. Okay, good night. Bye.